Muy buenos días, bienvenidos a este lunes 20 de enero de 2020, Zona Periodística, una coproducción del periódico El Vigía y En La Mira TV. Este fin de semana, el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, realizó una gira de 2 días por Ensenada y celebró diferentes reuniones, entre ellas una con representantes del sector turístico, en la que se anunció que en alianza con la iniciativa privada irán por la regeneración histórica del distrito turístico de Ensenada, en la que se aplicarán más de 25 millones de pesos, de los cuales el mandatario estatal ofreció el 50% ante directivos de ProTurismo encabezados por Nicolás Sat Andrés, con presencia del alcalde Armando Ayala Robles y la regidora Yolanda Navarro Caballero. El mandatario estatal calificó a Ensenada como la comunidad turística e histórica más importante del estado. El proyecto contempla la rehabilitación y el equipamiento urbano del centro de la ciudad, la dignificación de sitios como la Bufadora y el Valle de Guadalupe, además de otras estrategias que mejorarán la experiencia de locales y visitantes. En una primera etapa, el plan consiste en mejorar los escenarios de la ciudad en un perímetro que abarca el Monumento Hidalgo, el Monumento a la Madre, en el Parque Revolución y la Plaza Cívica de la Patria.